presidente, con justa causa se preocupa usted. En los Estados Unidos crecen y crecen y crecen las muertes por sobredosis. Pero mucha gente no se muere. Queda viviendo una vida disminuida, una vida destruida en sus fundamentos, en sus bases esenciales. La droga hace perder la capacidad de conocimiento, arruina la voluntad, destroza al ser humano. Esa es la idea que tiene el mundo entero, que tienen los científicos, que tienen los gobernantes, que tienen los jueces. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Y uno se pregunta, presidente, si a Colombia le van a tolerar que siga con esta idea permisiva de la droga, con el cuento de que esa batalla se perdió. Usted no la perdió, usted la ganó, le devolvió al país la paz. Pero el resto del mundo, ¿qué hará? Los Estados Unidos ya dieron un campanazo, ya le dijeron con toda claridad al presidente Petro que no están dispuestos a tolerar indefinidamente el crecimiento de los cultivos de coca y la venta de cocaína al resto del mundo. Presidente, ese tema internacional no es un tema gravísimo. ¿No van a reaccionar los gobiernos europeos? ¿No va a reaccionar el gobierno de los Estados Unidos? La droga destruye la juventud, acaba con la vida de las familias, destruye las personas, disminuye al ser humano en todo sentido. ¿Habrá, cree usted, una respuesta? Usted dice que es un viejo anacrónico, pues yo soy más viejo y seré más anacrónico, pero la droga me parece el comienzo de todos los males que afectan al país. ¿Qué pasará en el mundo internacional, presidente? Doctor Fernando, yo soy escéptico. Yo creo, desde que tú y yo estábamos en el gobierno, que lo que nosotros no hagamos por nosotros no lo va a hacer la comunidad internacional. Hay una tendencia muy permisiva en la comunidad internacional. Y ahora han salido algunos con el cuento de que muy permisiva y poco visionaria. Porque ¿qué le pasará a la gran nación mexicana? Supongamos que Argentina enderece el rumbo. ¿Qué van a hacer todo ese crecimiento del microtráfico y del narcotráfico, de la droga en Argentina? ¿Qué le puede pasar a Brasil con ese crecimiento y consumo de la juventud? Y yo no veo una posición con la firmeza que se requiere ni en los Estados Unidos. Usted sabe que ya tienen alrededor de 17 estados con la legalización del uso recreativo de la marihuana y el Oregon. Las últimas elecciones ya intentaron legalizar la cocaína. Ya hay algunos diciendo que hay que legalizar la cocaína y no falta. Ustedes dicen que se puede tener beneficios medicinales de la matica de la cocaína, de la matica de la coca. Por eso yo quería hacer este comentario también a los jóvenes. Es que este país no ha sido un país fanático. Este país ha sido un país muy razonable. En los años 60, Colombia fue signataria de un tratado vigente que permite el uso científico, medicinal de las drogas. A nosotros nos dijeron que eso había sido una ley reciente. El senador Galán, para nada se necesitaba esa ley. Era ministro el doctor Alejandro Gaviria y yo le dije, ministro, pero ¿para qué necesitan esa ley? Para el uso científico, medicinal, eso está aprobado desde los años 60. Esta ley solamente fue por dar un mensaje político innecesario. Entonces una cosa es el uso científico. Si le encuentran un uso científico a la coca, yo no lo conozco, no conozco, sino el anuncio, es que lo desarrolle, pero allá está la legalización del consumo. Y me preocupa que hay falta de rigor en la comunidad internacional y los que se perdió la guerra contra la droga. Y segundo, la decadencia de los pueblos. Hombre, cuando ese gobierno Santos dijo, no, es que se perdió la guerra contra la droga, primero nos muestra que no era una política de guerra, era una política de seguridad, de convivencia, de construcción de cohesión social. Es que con la droga no hay cohesión social. Yo me empiezo a ver esos videos de San Francisco que publica en las redes. Entonces los drogadictos salen de una familia organizada, funcional, primero se destruyen ellos. Quedan como personas de la calle, hombres, sin hogar. Segundo, destruyen las familias. Y tercero, destruyen las sociedades. Entonces, primero lo nuestro no era una política de guerra, era una política de seguridad democrática, de cohesión social.
esos fenómenos criminales derivados de la droga, que giran alrededor de la droga, destruyen al individuo, destruyen la familia, destruyen la sociedad. Y las cifras indican que Colombia iba bien, no en vano en 2003. Colombia había logrado una reducción de 42.000, 43.000 hectáreas de droga. Pero también destruyen las civilizaciones. Usted, que es un hombre tan culto, que conoce también la historia universal, dale una repasadita, una pensadita, ¿cuántos siglos demoró la decadencia del Imperio Romano? Yo creo que las sociedades de los países desarrollados pueden tener una decadencia enorme, y sus países, por la droga. En cambio, uno ve en algunas comunidades caras sin droga, y asiáticas sin droga y con disciplina de trabajo, un gran avance, doctor Fernando, un gran avance. Hay que mirar eso, dónde el mundo está avanzando y dónde el mundo está retrocediendo o con riesgo de retroceder. La droga acaba imperios, doctor Fernando, acaba individuos, acaba familias, acaba sociedades, acaba imperios. Presidente, no solo tuvo usted una actuación sencillamente formidable en el campo del combate contra la droga, dejó el país en unas 40.000 hectáreas sembradas de coca y los cocaleros arrinconados, desesperados por la presión que ejercían contra ellos la policía, las fuerzas militares, todas ellas, y los resultados fueron óptimos. ¿Pero resultados para qué? Usted era un hombre obsesionado con el crecimiento económico, con el desarrollo de las empresas, con la creación de empresas medianas y pequeñas. En esos 8 años de gestión suya, presidente, el desarrollo económico fue también el nombre de la paz, como decía el pontífice. Y parece que las perspectivas para el año entrante en Colombia son desoladoras. Se habla de un crecimiento del 1%. Y eso sencillamente es catastrófico para el país. La visión que usted tiene de ese tema, el desarrollo económico, que es la condición de una paz duradera, presidente. Doctor Fernando, en la historia de Colombia de los últimos 70 años, a mí me preocupa algo. Este país nunca puso en duda la empresa privada, pero tenía unos altibajos de manejo económico muy preocupantes. Empezaba a crecer la economía y llegaba a todo el gobierno a parar. Y esto ya varias veces en Colombia, yo me refiero a los últimos 70 años. Yo no sé qué le chocó al gobierno Santos, que heredó entonces la confianza, la inversión y ese vigor económico. Y fue llenando al país de impuestos, de gasto público, de burocracia, por favor, y quitando incentivos de inversión. Y en los últimos, creo que dos o tres años, en una economía que creció por debajo del crecimiento de la población. Yo no sé qué les pareció malo de esa herencia que recibieron en el manejo económico. ¿Por qué destruyeron eso? ¿Por qué no mejoraron? Y dirigido eso por unos economistas del establecimiento, bien preparados, con unos diplomas muy importantes de universidades nacionales y universidades del extranjero. Uno tiene que decir, el presidente Duque tuvo 3 etapas. La primera, recuperación de la economía. Después vino con una reforma tributaria muy importante, que fue la reforma tributaria del año 18, del año 19. Después vino la pandemia, culpa de nadie, y le pidió una pequeña reforma tributaria en agosto del 2020. Estaba yo preso y con COVID. El gobierno dijo que no. Después presentaron esa reforma que la tuvieron que retirar y la aprovecharon para esa destrucción que vivió Colombia. Después ya salió una reforma tributaria muy buena, que terminó la economía bien. Yo tengo miedo con lo que pase ahora, doctor Fernando. Los impuestos han aumentado mucho. Yo creo que se van a afectar unos consumos, es que todavía no entraba aquí esa parte de la reforma tributaria que castiga a consumos populares. Me preocupa mucho ahora solamente el IVA, que no es de este gobierno. El gobierno anterior le quitó el IVA al transporte hace un tiempo por la pandemia, pero esa temporalidad ya vence, creo que vence mañana. Lo mismo con el sector turístico. Me preocupa mucho la inflación, la combinación, hoy esta combinación. Más impuestos, más avalúos de propiedad, más impuestos predial, más impuestos patrimonio. Y el crecimiento de las tasas de interés. Esto puede llevar, doctor Fernando, a una
a que siga la inflación con parálisis de la economía, lo que llaman los economistas estanflación. ¿Cómo no ha de ser preocuparse en eso? Por eso pienso yo que Colombia necesita, y el partido lo ha ido proponiendo, un estímulo a la economía. Por favor, un estímulo a la economía. Cuando con mis compañeros que lo representan en el Congreso, Miguel Uribe, Oscar Darío Pérez, encabezando la bancada en materia económica, que propuso la reducción del IVA, dijimos, no es el ideal, pero es ante esta situación que necesita un estímulo en la economía, junto a Fernando. Que ahora puede haber, súmenle los combustibles, ahora sabe que puede haber. Puede haber una inflación por estado de necesidad, la gente subiendo precios para defenderse. Y esto nos puede llevar, esa combinación de impuesto patrimonio, impuesto predial, altas tasas de interés, disminución de, ya se nota una disminución del 30% en la construcción. Esto nos puede llevar a que desde la etapa de reducción del desempleo, ya muchas firmas le dicen a uno que están licenciando trabajador, a que y aumente la cartera morosa en los bancos, los ciudadanos no le puedan pagar oportunamente a los bancos, que aumente la cartera morosa en los municipios y las ciudades, los ciudadanos no le puedan pagar los predios oportunamente a los municipios y a las ciudades, y que aumente la cartera morosa frente a la diaria, los ciudadanos no puedan pagar oportunamente los impuestos. Esta situación es preocupante, se suma un gasto público, el gobierno nuestro, hombre, con mis errores humanos, todo, pero un gobierno muy austero, no Fernando. Sin embargo, tampoco le puso la austeridad. Como crecieron después, es el gasto público. Y no se ha rebajado. Tampoco en el anterior gobierno lo rebajaron. Este gobierno del 2010 al 18, eso fue un gobierno de errores. No sé qué pasó. Desde el 18 al 22, tampoco redujeron ese gasto público. No sea economistas tan prestantes que dirigieron la economía entre el 10 y el 18, ¿por qué no pensaron que el país no podía estimular la inversión quitando los incentivos? No podía estimular la inversión subiendo tanto los impuestos y no podía afectar la confianza en el país subiendo tanto el gasto público, ese derroche. Entonces, ese derroche que viene y que no sea. No se corrigió. Ayer estaba anunciando el gobierno algunas medidas contra el derroche. Uno las celebraría. Y no es porque nosotros tengamos la idea de esa neoliberal con que nos estigmatizan de que no queremos Estado. Lo que hemos dicho, hombre, tenga un Estado reducido en lo burocrático, mínimo en lo burocrático, para que tenga más Estado financiando educación, financiando salud, financiando infraestructura. Menos Estado burocrático, más Estado como decía. Ese es otro problema que yo le veo al país. Y esto nos puede llevar a unos momentos muy difíciles de la economía, del empleo, como ya dije, de las carteras municipales, de las carteras de los bancos, de las carteras y de la cartera del gobierno. Yo, pensando a toda hora con riesgo de no equivocarse, pero de muy buena fe, en Colombia diría que la economía necesita un estímulo, y es oportuno. Doctor Fernando, a uno no le pueden empezar a aliviar cuando se apunte a morirse. A uno lo tienen que tratar a tiempo. No, si ya se avisora un mal momento de la economía, ya este desarrollo redujo sustancialmente el pronóstico de crecimiento de la economía, ya hay señal. Yo diría, respetuosamente, porque el programa suyo es muy escuchado, que no se puede esperar a que la economía se enferme, a que la economía se muestre unos síntomas graves. Yo creo que hay que ponerle a la economía unos estímulos, unas medidas en contra de estímulos oportunas. Yo que trabajo en el campo, ayer les decía, ya que lo están oyendo en un sitio del campo, digamos, por una carretera, un trabajo del campo, les digo, paremos a la tal hora, que tengo que hablar con el doctor Fernando Londoño y hacerle un homenaje por esa valentía de su programa de tantos años. Ayer les decía yo a algunas personas en un trabajo de campo, la naturaleza necesita que uno no deje que los animalitos o los árboles huesos o los cultivos lleguen a estados graves para empezarlos a tratar. Hay que tratarlos oportunamente para evitar la gravedad
Eso hay que hacer con la economía, pienso yo, y por eso voy a sugerirle respetuosamente al partido que sigan insistiendo en las otras bancadas parlamentarias en unos oportunos que estamos hasta la economía, porque ya hay unas señales que lo ameritan, y evitar que la economía caiga en un momento grave, cuando ya serían tarde los remedios de Estado.